que ya es parte de la Copa Paraguay, el Chaco Boreal. Ingresan los árbitros, los equipos, 18 de mayo del año 2019 en su segunda edición. Qué linda la formación de los equipos ahí con este momento del himno nacional paraguayo. Así se inaugura la Copa de Todos, la Copa Paraguay. Benítez, 4, capitán de equipo Edgar Benítez, 15, Juan. Al conjunto itagüeño en el minuto 92 en Itaza había disputado ese partido. Edgar Benítez, Milciades Ortigosa, Derlis Ruiz Díaz y Blas Jiménez. Ahí estaba Daico Maciel también, integrando el cuerpo técnico del equipo del Sportivo Iteño. Este es Benítez, que había debutado incluso en primera edición con camiseta de Libertad. Saludan. Siguiente fase. Sí. De este sector, Freddy, sí, donde estamos nosotros, hay mucho público. A ver si Marcos Galeano, ahí está Benítez, va a comenzar el juego. Sí, todo listo. Es lo que maniobra Mesa, juega por el medio. Edgar Benítez. No había visto partido de Sportivo antes, o es una camiseta hecha para la Copa Paraguay. Realmente, es una camiseta realmente bastante llamativa. Ahí se mete con todo Aldo Ruiz Benítez. Ahí está Oscar. Ahora para Edgar Benítez. El capitán juega para Juan Guerrero, experimentado jugador. El 12 de octubre de Paso Llovay para recuperar pelotas y para intentar profundizar como lo hizo en esta. Denis Mesa toca la pelota para Edgar Benítez. Balón para Guido. ¿Cómo le ha ido a Iteño la fecha pasada? Y al 12 de octubre en la liga de Paso Llovay. Se muestra Ruiz Díaz. La pelota por el medio. Va cortando Benítez. Allí está Edgar. Juega la pelota para el número 7. Guido Cáceres. Allí está Edgar Benítez. Álvarez juega, va rechazando la defensa del 12 de octubre. Va desviando la pelota Ruiz Díaz. Corre buscando la pelota en aquel costado Eduardo Benítez. Se arroja Benítez cruzándose. La pelota por un costado para servicio de manos en ataque. Corresponde al equipo albiverde. Pero hasta aquí realmente, pasando la barrera de los 10 minutos, se muestra bastante interesante en la propuesta y en la fuerza y el orden que está mostrando el 12 de octubre de Paso Llovay. Hay que ver si lo puede sostener. Sí, ahí está Benítez. Alexis Rodríguez. Ya tiene Junior. Juega para Benítez. Denis Mesa se muestra como opción de pase y la salida es de... Ahí está Miguel Chávez. Tocando la pelota para Benítez. Ahí está Edgar. Benítez intenta la salida con Miguel Chávez. Ahí está el zurdo. Remedia ante el equipo de Rubio Ñu. Y también va por seguir escalando posiciones en la... Sobre 21 minutos, es otro momento para escuchar el comentario de Carlos Ibas. Intentar por el otro costado, donde en las primeras jugadas apareció el lateral Oscar Benítez, en algunas también Guido Cáceres, pero después en este momento, crítico, la yerba mate. Paso Llovay, distantes a unos 45 kilómetros de la capital. Ojo con Torres, oportuno el cruce, la salida del portero Eduardo Casco, rechazando la pelota. Benítez se queda con el balón. Sí, yo rápidamente marqué tres nombres. Me ha gustado el movimiento de Jacinto y también la osadía que tiene el número 9, Aldo Ruiz Díaz. Sí, yo te quería complementar lo de Juan Álvarez. Este rendimiento del 12 de octubre de Paso Llovay. Deja buena impresión. Me quiero rectificar, señor Landolfi. ¿Puedo? Señor, sí. Creo que me quedo corto. Dije más de 1000 personas. Por el movimiento. Ojo con esta acción. Expectativa en la cancha. Alexis y el centro. Arriba la pelota. Busca a Álvarez. Pero va despejando Benítez. Inauguración oficial de la segunda edición de la Copa Paraguay, con presencia del presidente de la APF, el escribano Robert Harrison. Junior Valbuena maniobra. El arquero juega para Benítez. Se apoya en Guerrero.